¿Sois capaces de beber más que yo? ¡Demostradlo! ¡Venga, chico! Ni tan mal, muchacho. Pero juega sucio. Apunta a mis pelotas. Ivar, ¿qué haces? ¿Entrenar al crío o torturarlo? Una cosa acabará llevando a la otra. Eivor, bienvenido. Veo que recibiste mi mensaje a tiempo. Todavía no hemos empezado a negociar con los britanos. Cuando lo hagan, estaré a tu lado. ¿Hay algo que deba saber de antemano? El venerable rey Rodri ya está aquí. Voy a tratar con él directamente. Desde que capturamos al Llorica de su hermano Guriad, Rodri busca la paz con desespero. Guriad, hijo de Merfin. Suena como un hombre esputando. Rodri espera en una iglesia cercana. ¿Quién va a representar a Shropshire? El último regidor murió en combate. Se ha ofrecido el obispo de Orlath. Hasta que pongamos al mando al mocoso. Tal es el deseo de su padre. La idea de dirigir un condado sin ninguna ayuda me resulta aterradora. Ser regidor en tiempos de guerra es algo muy serio, Seolbert. Lo primero que hará será cagarse de miedo, eso está claro. Como futuro regidor, también deberías hablar en el Parlamento, pero hazlo con humildad. Rodri es un rey y esperará un tratamiento acorde. Rodri querrá que nos arrodillemos ante él y olfateemos las ventosidades de su real trasero. Sé muy bien cómo es. ¿Ya lo conoces? Lo conozco, hemos luchado. Este tajo me lo hizo él. A lo mejor se lo puedo devolver. Que recuerde que algunos me llaman Matarreyes. Quizá debieras apartarte esta vez, Ivar. Esa actitud no nos va a llevar a buen puerto. Me gustaría que acudieseis los dos, para guiarme y juzgar mi idoneidad. Entonces danos tu palabra. No vas a desenfundar tu espada. Eivor, no me hagas reír. Los dos sabemos cuánto vale mi palabra. Pero sí, dejaré que hables tú. Bueno, casi seguro. Excelente. Ahora a la iglesia, supongo. Los huéspedes esperan. El libro de los dragones. Está cerca, al otro lado de la aldea. Llevamos cerca de 2 años en guerra con los britanos. Los britanos llevaban la delantera hasta que mis berserkers y yo arrasamos entre sus filas y atrapamos al hermano de Rodri en una zanja. Por eso busca ahora Rodri la tregua. Es gracias a Ivar. Disfrutaré viendo chillar a ese trozo de leña vieja. Disfrutaría más cortándole el cuello, claro. Eso afianzaría mi reputación. ¿Tu reputación? De Matarreyes. No se me escapan todos igual que Burgred, Matalobos. Mantén la calma, Ivar. ¿Qué ha sido del arrogante de tu hermano? Ah, mi hermano. Nos separamos. Su rumbo es dudoso. Creo que harías mejor en librarte de ese palo en las ruedas. Joder, no me lo creo. El obispo de Orlath y el rey Rodri ya están instalados en la iglesia. Las casas de su Cristo son frías e incómodas. Pero están llenas de su calor. El dios cristiano es común al rey Rodri, al obispo de Orlath y a mí. En su casa alcanzaremos. ¡Britanos, cobardes! Capitán Ynir, explícale al buen obispo nuestra postura. Sí, mi soberano. Obispo de Orlath, no escucharemos oferta alguna de paz hasta que Guriad sea liberado. El hermano del rey. El hermano del rey es un saco de estiércol de vaca. Tú. Conozco tu cara y tu peste. Ivar, al que llaman deshuesado. ¿Acaso no te hice yo mismo esa cicatriz? Ah, vaya si la hiciste. Y yo te pienso hacer una brecha, orinal con patas, en tu puñetera cabeza. ¡Silencio, los dos! Mi señor, este es Seolbert, el futuro regidor de este condado e hijo del rey Seowulf de Mercia.
¿Este pipiolo, regidor? Seguro que todavía te meas en la cama, muchacho. Bueno, bueno, calma todo el mundo. Os pido buena fe. Ya conocéis mis exigencias. Mientras mi hermano Guriad no camine libre, la paz no será posible. Tendrá suerte si vuelve a andar. Cayó sobre su propia espada mientras huía. Yo te ayudaré a caer sobre la tuya. Esposo, no pierdas la cabeza. Es de nuestro interés llegar a un acuerdo de paz, del de todos. Primero, mi hermano. Primero, tu cabeza en una pica. Luego soltaré el cerdo. ¡Esposo! ¡No! ¡Basta! Estamos en la casa de Dios. Nos tomaremos unos minutos para recomponernos, ¿de acuerdo? Eivor, ven. No te conozco muy bien, pero Seolverth te considera alguien fidedigno. Te necesitamos. Quizás sea tarde. Los cuervos de guerra se están reuniendo. Cuento con una importante cantidad de plata. Habla con esta gente. Si crees que dicha plata contribuirá a la paz, ofrécesela. Eres uno de los consejeros de Rodri, ¿cierto? Lo soy. Dirígete a mí por mi nombre. Ynir, hijo de Kadfar. Dime, soldado, ¿el rey tiene en cuenta tus opiniones? Me consulta todas las decisiones que toma. Si ¿qué tal? Un saludo. Si ajá, Yannicko. Seguirá mi consejo. Nosotros deseamos alcanzar la paz. ¿Estarías dispuesto a aconsejar eso al rey si te ofrezco plata a cambio? ¿Me ofrecéis plata? Sí, podría aconsejar a Rodri que firmase la paz si me das una buena suma del brillante metal. Ten, gástala como te plazca y dile a Rodri que la paz es el mejor camino. Trato hecho. Tendría que ir a informar al obispo de Orlaf. Hablar, hablar, hablar. Es lo único que hacemos. ¿Y el obispo dónde está? Eivor, sí. Amigo mío. He ido preguntando, tal como sugeristeis. ¿Has tomado una decisión? ¿A quién has entregado la plata? El capitán de la guardia aconsejará a Rodri que firme el tratado. Habrá paz. Recemos para que Rodri acepte sus consejos. ¡Rodri! Veo que haces chanzas. Te desafío en combate Ivar, singular. ¡No! ¡Ahora! Ivar el deshuesado, sin huesos y sin agallas. Tú no puedes matarme. Mis videntes han vaticinado que un dragón acabará con mi vida. ¿Y tu hermano? ¿También lo protege tu destino? ¡Guriad! Por Dios todopoderoso, te... ¡Ponedlos a salvo! ¡Vamos, rápido! ¡Matad al deshuesado! ¡Teñid la capilla con su sangre! ¡Te has equivocado, Fagi! ¡A tu señal! ¡Ivar! ¿Qué has hecho? Yo me voy a cagar. Todo ya me... ¡Ah! Diplomacia vikinga por fin. Que sepan esos malnacidos cómo lucha un guerrero de verdad. ¡Ivar! Has echado a perder la paz.
No te engañes, muchacho. La paz es tan solo el silencio entre un hachazo y otro. ¡Santo cielo! ¡Qué masacre! Ahora no tenemos más opción que combatir para salir de esta. ¡Ah! ¡El mejor entreno, muchacho! Señor, perdónanos. Quédate cerca, Seol. Eco. Cúbreme las Activar huracán. Yo evitaré los puñales en las tuyas. ¡Santo cielo! Aquí estará más seguro, obispo. ¡Que alguien me ayude con la puerta! ¡En el río! ¡Los tripatos!
no. Masacre. Tenemos que decirle al obispo de Orlaz que la batalla ha terminado. Te has portado con honor, Alvin. Esta batalla era innecesaria. Cuando sea rey, Seon, no necesitará la atención. Has matado al hermano de Rodri. Era nuestra única oportunidad para sellar la paz. La paz con Rodri es tan probable como que muráis casto, obispo. Imposible. Es demasiado ladino. Demasiado vil. Lo hecho, hecho está. Debemos planificar qué vamos a hacer antes de que se reagrupen los britanos.
Seguro que se retiran a su gran castillo. Es una fortaleza inexpugnable. Dejemos que mueran de hambre. Atacaremos su suministro hasta que supliquen. ¡Santo cielo! Más muertos, más guerra, más refugiados. Es lo único que podemos hacer, Deorlaf. Conocéis bien el territorio. ¿Cómo podemos diezmarlos? Almacenan los cargamentos de víveres y suministros en el puesto de Wenlocan, al sur de Quatford. Rodri tiene una línea de suministro secreta. Pregunta a los refugiados cerca del río, los que han huido de las aldeas ocupadas. Los britanos de Rodri atacarán antes de que podamos nosotros. Sí, enviarán a Ynir y a sus soldados. Hacen la instrucción en Westbury, al oeste de la torre en ruinas. No hace falta que me lleves de la manita, Eivor. Iré a explorar la zona de Westbury. Conozco tus métodos de exploración. Siempre acaban en combate. Tan regular como las mareas. Iré contigo, aunque sea para informar con veracidad de nuestra situación. Me reuniré con vosotros en Westbury, cuando haya mermado sus fuerzas. Hasta entonces. Una última cosa. Necesitamos un Firth para librar la batalla final. Libera cautivos para que se unan a nuestras filas.
¿Necesitas algo concreto? Siempre está bien traer cosas nuevas a la tienda. Seguro que le viene bien a alguien. Nunca se sabe cuándo te va a venir bien. Me alegra poder abastecerte. Te ayudaría en tus viajes. Tienes buen ojo para la artesanía. ¿Has terminado de mirar? Debo marcharme. Hasta otra. Sinin, guíame.
Esta zona es restringida. Puesto de buen local. Si cojo los suministros, mermaré a los britanos y querrán sellar la paz. Gyn amlad ti, ti prif.
¿Qué ves, Sinin?
Adelante, Sinin. Un vistazo, Sinin. Una cosa menos. Ahora debo localizar su línea de suministro. Rodri pronto se sentará a discutir la paz. ¿Qué ves, vieja amiga? ¿Amigo o enemigo? Hola, amigos. Me han dicho que quizás sepáis dónde llevan sus suministros los britanos. ¿Somos tus amigos, danés? Eso espero. Tras años de violencia, sangre, llamas y saqueos, perdona que no nos fiemos de los daneses. Habréis sufrido el horror de las espadas, los incendios y la muerte. Habréis perdido a seres queridos. No te equivocas. Yo también lo he sufrido. Y vine a Inglaterra para empezar una nueva vida. Pero Rodri y sus britanos se interponen en mi camino y en el vuestro. Te entiendo.
Quizá me haya precipitado al hablar. Los britanos transportan sus mercancías por la cantera de Duston. ¿Ves esa torre al sur? Son los restos de Hillgate. La cantera de piedra está más adelante. Gracias. Espera un momento. Si necesitas más ayuda... Tal vez. En la cantera trabajan mercianos que combatieron por el Zen Merton. Si te encuentras en apuros, grita el nombre del Zen con respeto. Los trabajadores acudirán en tu ayuda. Dios bendiga al Zen Merton. Entendido. La cantera de Duston está llena de suministros de los britanos. Si los quemo, Rodri tendrá que sellar la paz. Aquí necesito ocultarme.
y suelta. ¡Dios bendiga al Zen Merton! ¡Merton! ¡Luchad a mi lado! Quoi?
Estos hombres lucharán por nosotros. El señor Shropshire te necesita. Shropshire te necesita. Muéstrame qué hay por ahí. Thank you.
Cada vez que ven sobrevolar a un cuervo, creen que Odín nos está vigilando para que se compose. Ya me he encargado de la cantera y buen Locan. Rodri no tendrá más remedio que entrar en razón. Ahora Westbury, antes de que Ivar cause más problemas. Expulsarse a los britanos de aquí.
saberla. ¿Qué más da quien sea nuestro señor? Las ovejas no se van a esquilar solas. Ymddangos ti, cach.
Sé mis ojos, Sinin. ¿Hueles eso, Seolder? Ivar, Seolbert. Eivor. Justo le estaba contando a Adeline que Thor nos acompaña hoy. La victoria está asegurada. ¿Cuál es el plan? El perro de Ynir controla esta aldea. Sus paisanos van a saber lo que ocurre cuando un pueblo se doblega a los britanos. La haremos astillas, la quemaremos y después rebanaremos el gaznate de Ynir. ¿Te parece? Espero luchar bien, sin crueldad. Lo de cortar cuellos te lo dejo a ti. Ynir es el mejor guerrero de los britanos. Si tiene una muerte cruel, Rodri se pensará bien si debe contraatacar. ¡Oh, me hierve la sangre! Saltemos sobre ellos y dejemos un reguero de madera sangrienta. Un enfoque sigiloso nos permitiría ganar tiempo. Oh, prefiero el ruido y la furia. Pero obra a tu antojo. Actuaremos con sigilo. No quiero que se nos echen encima un montón de britanos armados. ¿Voy a tener que quedarme quieto como el tonto del pueblo aguardando tu éxito? Seolbert, escucha las historias de este viejo y límpiale las babas. No soy un hombre paciente, Eivor. Sacrifica a esos perros en silencio, o me tendrás a tu lado para repetir lo de Leicester. Nos quedaremos en la retaguardia pintando runas en el suelo. Pero no tardes, que estoy rabioso. ¿No has terminado? ¿Te estás echando una siesta? ¡Ya me he hartado! ¡Sangre! ¡Ivar! Por Thor, Ivar. Eres un perro rabioso. Thank you.
eliminar a los soldados de aquí. Menos apoyo para Rodri. Aquí está Ynir, Eivor. Enfurecida. Aquí. Aquí está Ynir, Eivor. ¡Daneses! Están en el campamento. Te asaré vivo y echaré tus pelotas a las gallinas, Ynir. ¡Vivas! Perdiste en la playa de Mona y perderás aquí también. Es débil. Te destriparé como a un cerdo viejo. Voy a sacarte la lengua por la garganta para que te calles de una vez. Te aplastaré. No podrás. Ese era el último. Vamos a ver qué tal nos ha quedado la obra, Seolver. ¡Vente, Eivor!
contemplad. Eivor, ¿has visto luchar a Seolbert? Le ha echado pelotas. Doy gracias por la victoria y pido penitencia por los muertos. Seolbert, tu dios me aburre el alma. ¡Disfruta! ¡Hemos vencido! Y no he disfrutado haciéndolo, Ivar. Eivor y yo nacimos para esto. El canto de la espada, el vapor de la sangre, el quebrar del hueso y el rechinar de dientes. ¿Has tenido suficiente sangre, Ivar? Hemos derramado tanta que saciaría la sed de Fenrir. ¿Por qué parar? Seolbert, me gustaría saber qué piensas de todo esto. ¿Estás satisfecho con la victoria? Creo que lo estoy. Espero tener pronto noticias de Rodri. ¿Cuáles serán sus intenciones? Verá las llamas y sabrá que hemos destruido Westbury. Esa bolsa de pus afirma que solo un dragón lo vencerá. Pronto sabremos si es cierto. No buscamos venganza, Ivar, sino la paz. Si no puedes aceptar eso, vuelve ya a Repton. No conoces a Rodri como yo, Eivor. No sabes de qué es capaz esa rata resbaladiza y mentirosa. Basta de hablar de matar. Necesito un rato de calma. Necesitas beber. No, Ivar. Necesito calma. Dar un paseo por el bosque, enfriar los ánimos o pescar. ¿Vendríais a pescar conmigo? ¿Pescar, eh? ¿Buscas un charco templado donde enterrar el gusanito? He visto una laguna cerca. ¿Vendríais? Deberíamos tomarnos un momento para calmar los ánimos. Está aquí al lado. No siento afinidad por la pesca. ¿Dónde está la emoción? El pez no tiene la oportunidad de matarme. Este es un buen sitio. Pesquemos anguilas. A Derlaf le gusta la sopa de ortigas con anguilas recién pescadas. Yo no voy a pescar. Vete tú. ¿Cuánto pez delicioso tenemos aquí? ¡Ha picado! Déjalo en la orilla. Casi tenemos para la sopa. Se pondrá contento. Vamos a decirle a Ivar lo que hemos pescado. Despejar esa aldea ha costado más de lo previsto. Hemos pescado anguilas para cocinarlas. El obispo se pondrá contento. Aquí viene el simplón. Ah, extraña forma de celebrar la victoria. Aunque Cristo nuestro Señor era pescador de almas, ¿verdad? Saludos, obispo. Tenemos los ingredientes para hacer una sopa. Gracias, Seolbert, pero no tengo apetito. Han ardido muchas casas. Tardaremos años en reconstruir todo. Deberíais haber visto luchar a Seolbert. Será un regidor con dos buenas pelotas, temible y brutal. Preferiría ser justo y ecuánime. Pero acepto el cumplido. He enviado un mensaje a los britanos.
Rezo para que Rodri esté dispuesto a sellar la paz a pesar del asesinato de su hermano. ¡Nos ha servido bien! ¡Mirad dónde hemos llegado! Britanos suplicando clemencia como cachorros. Sí, hemos incendiado la aldea, pero nada nos garantiza la paz. Para alcanzarla, lo que necesitamos es control. Nuestros próximos pasos son cruciales, señores. Tras lo sucedido en Quadford, considero que Ibar debe permanecer al margen. Deja la luz de tu cuarto. ¿Al margen? ¿Después de mis méritos aquí, tengo que agachar la cabeza? El buen obispo tiene razón, Ibar. Tienes corazón de guerrero, no de pacificador. Vete al cuerno, matalobos. Conozco a Rodri y la clase de trucos que se reserva. Os estoy advirtiendo. Mi única bienvenida a esa rata será un rotundo pedo. Has herido su orgullo, Eivor. Si tenéis algún ungüento que lo cure, decídmelo. Es difícil tratar con alguien tan orgulloso y su ira lo hace impulsivo. Pero es un hombre honesto. Cazaré un buen jabalí para él. Y juntos lo asaremos en una hoguera mientras contamos nuestras batallas. Eso lo complacerá. Debemos prepararnos para recibir a Rodri. Reunid a nuestros hombres, acamparemos aquí. Pronto negociaremos la paz o la guerra, pero ahora debemos esperar. Detesto esperar. Todo queda en las manos de Dios. Tan solo podemos orar y agradecerle este descanso. ¡Han llegado los britanos! Se acabó el descanso. ¡Por aquí! ¡Junto al roble! ¿Dónde está Seolbert? Como nuestro futuro regidor, debía asistir a esta negociación. Ha salido a cazar jabalíes, o eso decía. Pero de eso hace ya bastante rato. No podemos esperar. Debemos acordar la paz ahora. Saludos, Lady Anjara. Venimos a negociar la paz. Nos alegra oírlo, pero ¿Alexa? ¿Dónde está vuestro gran rey? He ordenado que permanezca en el castillo. Temo que su presencia enfurezca a Ibar, el degollador. Nuestro degollador está recluido en su tienda. A todos nos preocupan nuestros compañeros más belicosos. Parece que ya coincidimos en algo. Nunca está de más ser precavido. Consideraré esto una bendición. En ese caso, tal vez acabemos por fin con esta guerra. Nuestros pueblos ya han sufrido bastante. ¿Qué nos proponéis? Retiraremos a nuestros soldados de las históricas fronteras de nuestras tierras. Tan solo pedimos algunos días para recoger nuestros enseres y abandonar el castillo de Caustow. A cambio, juraréis cesar todas las hostilidades de inmediato. Son términos generosos. Aceptamos la tregua. Magnífico. Alabado sea el Señor. Qué rápido lo hemos resuelto. Dios esté con vos y vuestro rey. Os felicito. Habéis librado una buena guerra. Gocemos ahora de una paz duradera. Estoy asombrado, Eivor. En un abrir y cerrar de ojos, hemos acabado con años de sangre y sudor. Habéis recorrido un sendero difícil, obispo. Seolbert debe conocer la buena nueva. ¿Se la contarás cuando lo veas? Iré a buscarlo. Alguien debe saberlo. Ando buscando a Seolbert. ¿Lo has visto?
Sí, lo vi afilando unas puntas de flecha. Ivar, ya está. Paz, ¿eh? Mira cómo se caga ahora todo el mundo de felicidad. Si no felices, aliviados. ¿Has visto a Seolbert? Quiero contarle la buena noticia. Quería que lo acompañase a cazar antes, pero no estoy de humor. ¡Hey, Eivor! ¿Has visto a Seolbert? Mi hermano lo vio hace poco. Veo que lleva una buena merluza. Quería celebrar la paz y no podía esperar. ¡Despierta! ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está Seolbert? ¿Seolbert? ¿Nadie ha visto a Seolbert? Solo él, Drenger. Deberás esperar a que se le pase la borrachera. ¿Cuándo crees que estará en condiciones de hablar? Tardará un par de horas. A menos que se te ocurra cómo despertarlo. Tiene que ver algún modo de despertarlo. Ese borrachuzo ya debería haber despertado. ¿Qué tal la siesta? ¿En qué país estoy? Estoy buscando a Seolbert. ¿Lo has visto? Si tanto te interesa. Ese mocoso se fue a cazar jabalíes hace un rato. Sí, eso ya lo sé. ¿Pero a dónde ha ido? Al sur. No sé nada más. Supongo que habrá seguido la corriente hacia el sur del bosque. Con eso debería bastarme. Gracias. Solo será posible saber que... Bueno, yo creo que la cámara está bien. Al final... Sobrevuela estas tierras. Ganas tengo que llegar frío, tío.
pasado aquí? Esto tiene mal aspecto. Algo. Seolbert. Por Freya. Seolbert, ¿estás vivo? Yo... No digas nada. Estás muy herido. Un dragón en la empuñadura. El blasón britano. Respira, muchacho. Te queda mucho tiempo. Te llevaré a casa para que te despidas. Puedo llevarte con los demás. Iré con cuidado. Ahorra tus fuerzas. Sí,
Iremos más rápido. Respira, Seolbert. Pronto llegaremos. ¡Necesito ayuda! ¡Ivar! ¡Deurland! ¡Eivor! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Muchacho atolondrado! ¿Qué has hecho? Estaba en una cueva. Lo han atacado los lobos. ¡Ivar! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ivar! ¡Traedme un hacha ahora mismo! ¡Ivar! Ha muerto. ¡Un hacha! Su dios lo acogerá, aunque no empuñe un hacha. Ve con tu dios, muchacho. Cantaré por ti en el Valhalla. Esto no lo hizo un lobo. Dime qué ha pasado. Somos unos necios. Nos confiaron a un Adelin en plena guerra. No lo hemos protegido. ¡Le enseñé a protegerse! No ha bastado. Tenía esto clavado en el pecho. Una daga britana. ¡Rodri! ¿Pero por qué? Asesinaste a su hermano. ¿Esperabas que se quedara de brazos cruzados? Te dije que no era de fiar. La paz nunca fue su objetivo. Ha pagado sangre con sangre. ¡Obispo de Orlaf! ¡Aquí! La muralla de su fortaleza no lo protegerá. Voy a ensartarle esta daga en el esternón. Deprisa. Ataquemos antes de que Rodri pueda regodearse en su traición. Sin piedad esta vez, matalobos. Perdonaste al miserable de Leofrid, pero Rodri no se va a librar. Lo juro. Ay, señor, ¿qué ha ocurrido? Seolbert. Lo han asesinado. Que el Señor te libre de tus pecados y te conceda la salvación. Enviad al muchacho con su padre. Querrá un entierro cristiano. Lady Anharad dijo que Rodri está refugiado en el castillo de Caustow. Ya fuera una mentira, un desliz. Debemos averiguarlo. Hay un buen sitio para acampar cerca de la fortaleza. Lo exploraremos juntos. Es un buen plan. Vamos. De acuerdo, pero recuerda, Rodri es mío. Eso es. Yo creo que la ha matado Eivor, tío. No, no me cuadra a mí. No me cuadra a mí eso, tío. Vosotros, coged una montura y seguidme. Tenemos trabajo. Tendría que haberlo visto venir. Debería haber sabido que iría por el más débil. Abriste una herida sangrienta al matar al hermano de Rodri. Cualquier cosa digna de hacerse se pagará en sangre. En Quadford, me contaste que Rodri te dejó esa cicatriz en la cara. ¿Es una buena historia? No es buena de contar. Buena de contar, pero sí de recordar. Hace años volvía de la isla occidental. Ay, ahí sí que tienen guerreros. Nos habían dado una buena tunda y no estaba del mejor humor. Quería sangre y plata, nada más. Mis Drengir y yo vimos un buen sitio para atracar en la costa de Gales. Cubierto de niebla. Estábamos en la orilla cuando escuchamos un grito desde lo alto de una loma.
Britanos. Un troll los lleve. Cuando se levantó la niebla, estaban ya todos alineados. El más grande berreó. ¡Soy Rodri, el rey de estas tierras! ¡Me importa una mierda quién seas! Contesté a gritos. Hice un gesto a mis hombres y cargamos hacha en alto sin darles tiempo a respirar. Éramos muchos, pero los britanos son espabilados. Era una marisma. El barro se nos pegaba a las botas y nos dejó inmovilizados. Uno a uno nos fue pasando a cuchillo. Cuando llegó a mi sitio, puso su hoja en mi mejilla y me hizo este corte. Abandona estas tierras y lleva una advertencia a tu gente, me dijo. Diles que el rey Rodri te hizo este corte. Vete al guano, le dije. Rodri se rió y me dejó ir. Menuda historia, Ivar. Hijo de Ragnar, mata reyes, conquistador de Inglaterra y la isla occidental. Has vivido una saga que vale por 10. En efecto. Ese limaco sudoroso está detrás de esas murallas. Solo me podrá vencer un dragón, dijo el Ruin. Pues vaya si lo va a encontrar. Informa a tus hombres. Podemos acampar aquí mismo y planificar un ataque sorpresa. Los hombres de Ivar no pierden el tiempo. Menuda sed de venganza. Estoy listo. Por las bribonadas de Loki, ¿qué has hecho? Llamar a un dragón para que me ayude a matar a Rodri. ¿Qué me dices, Matalobos? ¿Listo para la guerra? Reúne a tus hombres, Ivar. Allá vamos. Un buen día para morir. La puerta parece estar bien defendida. He puesto a mis hombres a cargar un carro con calderos de aceite. Vamos a reventar esa maldita puerta. ¡Da la cara! Aquí estoy, deshuesado hijo de Ragnar. ¿Por qué nos atacas después de haber firmado la paz? No te mofes, malnacido. Has salpicado sangre en nuestra paz, asesinando al joven Seolbert. Basta de patrañas, danés. Si quieres guerra, nuestras defensas están listas. Mírame a la cara, rey de la carroña, y conoce al dragón que te va a devorar. Veo a un viejo que juega a ser una serpiente. Basta de cháchara, Ivar. Traed el carro de aceite y prended las llamas. Cuando acabe con Rodri, le arrancaré la grasa de las ancas y la usaré para freír tostadas. ¡Traed el carro, muchachos! ¡Vamos a incendiarlo ante la puerta! ¡Con toda la fuerza! ¡Llevad el carro a la puerta! ¡Ojo con el contraataque! ¡Pintaré las murallas con la sangre de Rodri! ¡Cuidado, flecha! Dios.
¡Vamos! ¡Voy a prenderlo! Ibar el deshuesado. ¡Qué dragón más patético! ¡Ah!
Necesito aire fresco. Ya. Hice astillas de la leña vieja. No está muerto. No. Tengo planeada otra cosa. Un poco de espectáculo, ¿no? No es más que un patético saco de carne. Mátalo y termina de una vez. Esta va a ser buena. Tengo pensado algo muy específico. El lugar y el método. Ven. De acuerdo. Acabemos ya con esto. Carga esta bola de sebo en el caballo y sígueme. Y procura que no se te muera. Eivor, acuérdate de ese bulto de carne pocha que se llamaba Rodri. Después vendré. ¿A dónde vamos? A un mirador que encontré explorando. Una vista digna de un rey agonizante. Ahórrate el espectáculo, Ivar. Deja morir a ese hombre. No, no, no. Debe morir con clase. Te lo tengo que llevar yo, ¿no? ¿Encuentras, amado rey? No te desmayes. No quiero que te pierdas lo que te espera. ¡No! ¡Cabalgas como un troll! He matado al rey Ela, al rey Osberth, al rey Edmund y ahora al rey Rodri. ¿Quién más supera semejante retahíla de triunfos? Mátame. No soy quien para entrometerme en vuestra pugna. Esto ha de verse desde el Valhalla. ¿Todavía respira? Apenas. ¡Rodri! ¿Me escuchas? Llevé esta cicatriz con vergüenza durante años. Marcado e indultado por un britano. Traté de cubrirla dejándome barba o usando capa. Pero a medida que crecía tu fama, empecé a lucirla con orgullo. La marca de un rey. ¿Qué me dices, Rodri? ¿Eh? Habla más alto, viejo. Bola de grasa sudorosa. Llegado. Acércamelo. ¡Elmore! Soy yo el que suele lanzarse.
A ver si... Por las bribonadas de Loki, ¿dónde te has metido? A ver. Fin. Súbemelo aquí, a lo más alto, y que no deje de respirar. Termina de una vez, Ivar. Mira esto. Una hoja con sed. Llega el dragón para alimentarse de su manjar favorito. El águila de sangre. Ivar, ¿pretendes...? El nacimiento del águila de sangre es algo que hay que ver. Primero, se rebana el espinazo cuán largo es. El águila de sangre no significa nada para Ivar. Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento. Ahora se retira la carne. El método siempre perdura, aunque pierda su sentido. Poco importa por qué ha muerto ese hombre, pero su tortura pasará a la posteridad. Bruma que separa el bien del mal se vuelve espesa, pero la gloria es eterna. Aquí no hay gloria alguna. La vida no es bella, es sangrienta. Ahora extrae los pulmones y se extienden como unas alas. Toda Mercia podrá contemplarlo. He visto suficiente. Aún no hemos terminado, Eivor. La saga que hemos escrito juntos necesita un final. Aquí y ahora. Se acabó, Ivar. He terminado en este lugar. Una lucha a muerte, tú y yo. Si gano yo, seré el vikingo más formidable que nunca existió. Si ganas tú... La historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Ivar. Adiós. Pobre Seolbert. Ni una palabra, Musito. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. No. Un gritito apenas audible. Luego, nada. ¡Estás enfermo, Bakraut! Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar, los amigos que tuve que traicionar para cumplir mi destino y ser por siempre el Matarreyes. ¡Traidor! ¡Seolbert era! Como un hijo, sí. Pelea conmigo, Matalobos. ¡A muerte! ¡A la gloriosa muerte! ¡Esto es vida, Eivor! Luchar en la cima del mundo. El Valhalla nos espera. Esto era el calentamiento. ¿Qué placer sentiremos cuando todo sea fuego? Ah!
demasiado insensato, Ivar. ¡Un loco descerebrado! ¿Descerebrado? ¡Sangra como Seolbert! Si Uva pudiera verme, la decepción le carcomería por dentro. ¿Verás a tu padre en el Valhalla, matalobos? ¿O estará el muy cobarde en Helheim llorando lágrimas heladas? ¡Más traición! Mi camino termina. Ya veo a las valquirias. Mi hacha, Eivor. Acércame el hacha. Eivor, dámela ya. Helheim te lleve. ¡Eivor! Muérete, hijo de... Lleva el cuerpo a Quatford. Allí nos despediremos de él. Y entrégale un mensaje a Uva. Dile que su hermano ha muerto.
alzar la copa y a castigar. Hola, Eivor. Otro día oscuro nubla nuestra victoria. Obispo. Uva. Muerto a manos de un britano. No imagino la vergüenza que sintió mi hermano en su hora final. De no ser por esta paz. Yo lo maté. ¿Tú? Tras firmar la paz, Ivar asesinó a Seolbert e incriminó a Rodri para tener otra oportunidad de matarlo. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Él mismo me lo dijo. Yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor, pero esto resulta difícil de oír. ¿Murió con honor? Su deseo era morir a mis manos. Quería una muerte sangrienta y gloriosa. Y tú no se la negaste. Sin Ivar, al fin se impondrán la paz y la calma. Es una buena noticia. Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla. ¡Hacha en mano! Para bien o para mal, vivió según sus propias normas. ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos. A menudo me parecía extraño y sus actos me desconcertaban. Pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos. Necesita una despedida adecuada. Prepararé una barca para su pira funeraria. Obispo, informad a Lady Anharad. Decidle que su marido murió a manos de un traidor y que Ivar ha pagado por ello. Lo haré en cuanto pueda. ¿Tenéis noticias del rey Seowulf? No puedo ni concebir su dolor. Está abatido, pero sigue trabajando por el futuro de este condado. Yo seré regidor. Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada, y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Os lo agradezco, obispo. Dios esté contigo, Eivor, a donde quiera que vayas. Deshuesado navega hacia la gloria en un llameante corcel de mar. Viento y agua. Las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odín. Ivar ha muerto. Y Shropshire es un aliado. Debería hablar con Radmi. Habilidad 6. Este y este, estos más y estos dos. Y podré coger otro más de adrenalina por ahí. Oh.
espadas no son tan enrevesadas. No alcanzas a comprender la sutileza de un Stark. Mi amo. Nos hemos aliado con Shropshire, pero no sin dolor. El joven Seolbert ha muerto. Sí, mis exploradores ya me han informado. Una muerte trágica por una alianza dudosa. Espero que lo vengaras. Se ha hecho justicia. Seolbert será recordado. Fue agradable tenerlo entre nosotros, aunque fuera poco tiempo. Sin duda. Bueno, y antes de nada... a comprar, a vender... ¿Puedo ver tu mercancía? Prácticamente está regalado. A ver. Esto lo importé pensando en ti. Pero qué guapo, ¿no? Jotunheim. Tío, qué guapo, ¿no? Vale. Encantada de buscarle un nuevo hogar a esto. ¿Las anguilas, cierto? Te digo una cosa, ¿eh? Habría que estar loco para no comprarlo. Una buena adquisición. ¡Perfecto! ¿Lo digo de verdad? ¿Eso es todo? Me gustaría ver tus artículos. Nunca se tienen de más. Muchas más cosas. ¿Sabes que algo así te vendría bien? Siempre bien abastecida de... ¿No vas a comprar nada más? Ahora debo marcharme. Adiós. Espero verte... A chuparla. Ven aquí. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿130 este, no? Ya después, la última, esta de... 250. No. De Nottinghamshire al norte. De paso.
Cuéntame más sobre Kent. Basim me ha escrito. Dice que ha encontrado a la tal Fulke y pide que lo ayudes. Se ha refugiado en el priorato de San Adriano. ¿Qué hay de Sigurd? No ha mencionado nada, pero se ha encontrado a Fulke. Sigurd no puede andar muy lejos. Iré tan pronto como pueda. Bien. Ten cuidado, Eivor. Dag, Basim me ha informado de la ubicación de Sigurd. Partiremos de inmediato para buscarlo. Bien hecho, Eivor. Tras tanto tiempo, al fin se te ocurre buscar a nuestro Jarl. Aplaudo tu desganada empresa, pero yo no te acompañaré. Dag, esto no es una broma. Al barco, ya. Alguien tiene que quedarse y ocuparse de los problemas del asentamiento. Puesto que tú evitas este lugar tan a menudo como puedes, me encargaré yo. La vida de Sigurd corre peligro. Te necesitamos. No, me necesitan aquí. ¿Tanto dudas de mí que ni siquiera blandirás un hacha para salvar a tu Jarl? Ni yo lo habría dicho mejor, matalobos. Pero ve, encuentra al Jarl y tráelo de vuelta. Y no te pierdas por el camino, visto que cada vez te ocurre más. Esto no ha terminado, Dag. Hablaremos a mi regreso. Mira, Marco. ¿Se ha bugueado? No sé ya. ¡Emprendamos la ruta! Dice, ¿qué tal esa niña? Dice, emprendamos la ruta. Dice, pues entonces no sería tan niña. ¡Palo arriba! Aquí no podemos izar la vela. ¿Eh? La vela está lista si hace falta. They brightly glitter. Now the time for bravery calls us. Fearlessness shall. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué, vamos a dejarlo? Basim tiene noticias de Sigurd. ¡Sudor de batalla! ¡Era mi hermano! ¡Muere! Sim tiene noticias de Sigurd. Iré a buscarlo. ¡Eres pasto de cerdos! Basim tiene noticias de Sigurd. Iré a buscarlo.
Ya hemos terminado. ¡Vámonos! Los guardias están alerta aquí. Thank you.
¿Acaso no distinguía a Agustín de Hipona entre la fe y el entendimiento? Marco, mira. ¿Eh? ¿El qué? Fierro. Está el level 5. Ha!
¿Qué ves? ¿Acaso no distinguía Agustín de Hipona entre la fe y el entendimiento? A eso me refiero. No confía. Quiero decir que la fe es fundamental. Sí. Pues sin ella el sacrificio de Cristo no tendría valor. ¿Acaso no murió para salvarnos del pecado original de Adán y Eva? Pero el mal persiste. Sí, persiste porque él nos dio libre albedrío. ¿Goza de libertad un bebé asesinado por un déspota? Sí. No, quiero decir, no es tan simple. ¿O un sacerdote cuyo corazón es arrancado por un lobo? ¿O Judas, que estaba destinado a traicionar al Nazareno? Ah, dicen que Judas fue utilizado. ¿Me traicionan mis oídos, hermano Horbert? ¿Cuestionas las escrituras? ¿Libras de culpa a Judas? ¡Grotesca blasfemia la tuya! No, yo no he dicho eso. Hermano Cedric, ¿acaso no soy yo el más pío de sus siervos? ¡Fuera! ¡Vete! ¿Haciendo amigos? La lengua de una persona te permite degustar su corazón, Eivor, y esa información suele ser útil. ¿Ya qué saben estos cristianos amarillentos? Solo era una figura retórica, Eivor, y todo esto ya me cansa. ¿Así serán las cosas entre nosotros? Claro que no. Te agradezco que hayas venido. No perdamos el tiempo. Fulke se llevó a Sigurd por algún motivo. Debemos encontrarlos antes de que esto empeore. Estoy de acuerdo. No hay tiempo para hablar. Bueno, ¿cuál es el plan? Estamos en las tierras de su dios, un pagano y un hereje. Para cazar a Fulke necesitaremos un cebo cristiano. Fulke no tiene nada de santa. Los cristianos aborrecen sus extrañas ideas. Cierto, pero puede fingir ser una de ellos, a diferencia de nosotros. No se esconderá de todos, no con un prisionero. Y bien, ¿por dónde empezamos? He hecho un amigo, el abad Kinnebert. Es un devoto fervoroso, con mucha más ambición que astucia. ¿Y qué sabe tu amigo, el abad Kinnebert? Acompáñame, te lo presentaré. Así ambos oiremos toda la historia. ¿Has hallado paz en el tiempo que has pasado solo, Basim? Yo siempre estoy en paz y jamás estoy solo. Me colma de gozo moverme entre quienes me rodean. Los observo, los estudio y en todo momento aprendo de ellos. Ese es el deber y la vocación de los ocultos. Sabes, desde que nos conocemos, esta es la primera vez que te oigo hablar como tu aprendiz. Es Hitham quien debería hablar como yo, si le he enseñado bien. ¿Te refieres a tu credo y tus preceptos? En efecto. Y también a nuestra obligación de... ¿cómo decirlo? De contribuir a que la humanidad mejore. Es un propósito ambicioso. Pero eso no explica qué ves en Sigurd. Mi hermano no es tan generoso. Pero es que tu hermano es alguien especial, importante. Y quiero que lo sepa. Espero mostrárselo. ¿No es esta una tierra bendita? El país de Dios. Y sus siervos heredarán este Edén para atenderlo. Abad Kinnebert, he aquí el nórdico que mencioné. Ah, sí. Y debo decir que infunde terror. Basim me ha dicho que conocéis a Fulke. Así es. Lady Fulke pasó por aquí hará no más de un mes. Hablamos y bebimos. Una mujer encantadora. ¿Y dónde está? Eivor será vuestra hacha, Abad. Ya sea para talar árboles o desmembrar a vuestros enemigos. ¿Qué le has prometido? Tan solo una nimiedad, Eivor. Un contratiempo con el que puedes ayudarme. Hablad claro, Abad. Seré yo quien decida si este acuerdo merece mi tiempo. Ah, tu lobo enseña los dientes, Basim. Vayamos al grano. ¿Cuál es ese favor que me pedís a cambio de Fulke? Hace unas semanas, Dios llamó al regidor de Kent. Una pérdida lamentable.
El rey Alfred ya ha escogido a su sucesor, pero todavía no lo ha anunciado. Y yo debo conocerlo. ¡Ya! Pronto todo Kent sabrá a qué Zen ha elegido. ¿Por qué no esperáis? Quiero saberlo de antemano, para cotejarlo antes de que todos esos necios aduladores llamen a sus puertas. ¿Quién más conoce su nombre? El emisario del rey lleva una carta de enhorabuena para el nuevo regidor. Intercéptalo e infórmame. Cuando conozca el nombre del Zen, hablaremos de cómo puedo ganarme su favor. A vuestro rey no le gustará que su iglesia interfiera en su política. ¿Acaso esto no te complace, Eivor? ¿Poder provocar a Alfred? Tan solo soy un humilde pastor de Dios que protege a su rebaño. Si el nuevo regidor es un lobo, le limaré las zarpas. ¿Cómo encontraré a ese emisario? El monasterio de Tonbridge nos ha informado de que los hombres del rey siempre pasan algunas noches con ellos. Empieza por ahí. Averiguaré quién es el regidor. Buscad a Fulke. Todo a su tiempo. Si hemos terminado, debo acudir a la costa meridional. Folkestone tiene el mejor pescado de Wessex. Bien, nos reuniremos allí cuando conozca el nombre del regidor. Kinebert es ambicioso, pero tiene contactos. No encontraremos a Fulke sin él. Supongo que ya lo veremos. ¿Tú qué harás? Aún no he terminado de jugar con estos cristianos. Nos vemos en Folkestone. Si el emisario de Alfred pasó aquí unos días, alguien sabrá dónde fue. Quiero ver. ¿Vas a quedar ahí como un pasmarote o vas a pedirme algo? Busco a un hombre que pasó por aquí. Se trata de un súbdito del rey. Esfúmate o llamaré a los guardias. Ya estoy harto de todo el mundo. Cúrate tus propios males. Y todos están hartos de ti. ¡Cristo santísimo! ¡Guardias! ¡Guardias! Te enviaré a tu infierno pagano.
bien verte. Hasta más ver. Espero volver a verte pronto. Tengo que irme. Nos vemos pronto. Aquí no eres bienvenido. No estoy de humor para sandeces. Escoge bien tus palabras. Escoges bien tus palabras. ¿Qué sabes acerca del emisario de Alfred? Verás si las escojo bien. Aprendí del monje mudo, el famoso escarnidor. Te desafío. Con palabras te moleré. De tu ingenio haré puré. Esto... De acuerdo, tú ganas. El emisario, ¿dónde está? Se fue a la arboleda que hay cerca del puente a hacer Dios sabe qué con el bardo. Parecía que estuvieran matando a un gato. ¿Tan mal canta? ¿Será eso? Pliega las alas, Simin. ¡Aléjate de mí, desconocido! Estoy ocupada. Vete. Dios nos enseña obediencia y humildad, pero nuestro abad osa desafiar a Alfred. ¿Qué dices eso? Es un buen pastor. Y los daneses no se agolpan en nuestras fronteras. ¿Quién eres tú que solo sabes holgazanear? Busco a alguien, a un emisario de Alfred. ¿Por casualidad no lo habrás visto?
Vaya, vaya. Hay que ver con el señorito. Lárgate de aquí, lirio de los valles. Dime lo que sabes, o esto acabará muy mal. Para ti, tal vez. Yo moriré y tú seguirás sin saber nada. Eres un tipo peculiar. ¿Viste al hombre o no? Lo vi. Se fue a remojar el gaznate con ese bardo, Gowan. Y armaron un buen jaleo. Se marcharon juntos. ¿Ves? ¿A qué era fácil? Más difícil de lo que debería. El emisario se fue a empinar el codo con un bardo. Iré a buscarlo. A ver si sabe algo. Ese poeta borrachuzo no puede andar muy lejos. ¡Qué frío! Oye, tú, ¿estás vivo? La paciencia es un caballo cansado. Otro beodo bamboleante incapaz de aguantar la bebida. Te despejaré la sesera. ¡Ay! ¿Por qué me atizas así? Soy aquel del que hablan tus cantos, bardo. No conozco la compasión. Allá por donde paso, los cuervos se dan un festín. ¡Basta! Tu destrozo de las palabras me da dolor de cabeza. Estuviste bebiendo en la taberna con el emisario de Alfred. Dime a dónde fue. ¿De verdad? Tanta cerveza me aturdió. Quizá recuerde algo si me pones una moneda en la mano. Nadie va a negarse en llanto si hay un bardo menos en el mundo. Dime lo que sabes. Veo que a los daneses no os gusta mucho negociar. Se fue dirección sureste, hacia la Costa Blanca, a la fortaleza de Dover. Gracias. Te daré un sabio consejo. No bebas tanta cerveza o acabarás perdiendo la cabeza. Gracias por decirme algo obvio. Ahora dejadme con mi castigo impío. El emisario fue a la costa de Dover.
Tu perro no cegazo, tío. Dixa ad eos, Rapscaeus, Andreas, Dominus Noster, et Cia ita est. Quod est trebent Ocasini in Asorium Pabulum, repreviant delicta patrum.
Sinin. El emisario está por aquí. Quizá pueda encontrar la carta sin derramar. Dijo que los paladines entrenan en esta fortaleza. No será un combate fácil. Sobrevuela estas tierras. Me atacarán en cuanto me vean. ¡No!
Si lograse robar la carta sin matar al emisario, me ahorraría muchos problemas. Se entromete el loco. El regidor elegido por Alfred es un Zeng llamado Tedmund. El abad Kinebert querrá saberlo. Debería ir a ver a Basim y al abad en Folkestone. ¿Qué ha sido eso?
ti, adiós. Seguido. Partiré. Uh.
¡No! Cerveza. En mi abadía se elabora la mejor de todo Kent. Creo que mi alma inmortal corre. Eivor, ¿tienes novedades? El Zen Tedmund será el nuevo regidor de Kent. Tedmund, esta es una prueba del señor. Tiene miedo de los daneses y apenas sale de su fortaleza de Rochester. ¿Cómo voy a ganarme su lealtad si no habla conmigo? Ni conmigo ni con nadie. ¿Qué problema? Para ganaros su lealtad, Tedmund tiene que deberos algo. Por ejemplo, la vida. Continúa. Una fortaleza asaltada. Un hombre secuestrado. Si derrotáis a su enemigo y le salváis la vida, su gratitud sería... eterna e ilimitada. Pero es más difícil adentrarse en esa fortaleza que en el hábito de una monja. Quizás sí... quizá no. ¿Ocultas algo, Basim? Hay un aserradero cerca, ¿verdad? Bimasfin. Alfred está empeñado en fortificar Wessex y en el aserradero cortan la madera de nuestros bosques. Tedmund está allí. ¡Imposible! ¿Cómo lo sabes? Dicen que Tedmund ha abandonado su reclusión para supervisar las obras de las fortificaciones de Canterbury. Raptarlo en un aserradero es menos peligroso que asaltar una fortaleza. Pero vuestro intento de rescate no sería tan heroico. ¿Merece la pena? Puede que funcione. Sí. Sí, llevadlo a los megalitos. ¿Y Fulke? Cuando tenga la lealtad de Tedmund, tendréis a Fulke. Marchaos. Prepararé un grupo de rescate. En Reculver y Tonbridge hago siempre buenos negocios y me pagan fenomenal. Los monjes, esos cristianos y el mercader digno. ¿No crees? No termino de fiarme del abad, Basim. Es egoísta y evasivo. ¿De verdad puede darnos a Fulke? El abad es amigo de Fulke. Eso está claro. Mientras no sospeche de nuestros motivos, quizá lo logremos. Efectivamente. Eso me recuerda al cuento del escorpión y la rana. ¿Cuál lo conoces? ¿Un cuento infantil? Un cuento con moraleja. El escorpión quiere cruzar el río, pero no sabe nadar. Le pide ayuda a la rana. La rana accede a cargar con el escorpión para que cruce el río si este promete no picarla. ¿Y el escorpión incumple su promesa porque pica por instinto y los dos se ahogan? El escorpión cruza el río, pica a un hombre inocente y lo mata. ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Que tus cuentos son tan confusos como su significado? La moraleja es que todos los cuentos tienen 1000 finales posibles. Muchos de ellos inesperados. Si el abad no nos entrega a Fulke, yo mismo acabaré con él. Y nuestra búsqueda seguirá adelante. Una táctica muy eficaz. Bimasfield está justo ahí. Adelante.
Te sigo. Espero que con esto consigamos lo que queremos. Cuando el abad cuente con la gratitud de Tedmund, nos entregará a Fulke. Solo tenemos que... Cuando el abad cuente con la gratitud de Tedmund, nos entregará a Fulke. Solo tenemos que hacer esto. Si es egoísta, cumple con su palabra. Ayúdame. Sé mis ojos.